Gracias por esta comunicación, Juan Martín, con Barricada TV. Contanos un poco, profundicemos un poco más sobre cuál es la situación que se vive hoy en el hospital. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Y la verdad que es muy preocupante esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional con los directores del hospital de avanzar contra 88 trabajadores del Hospital Posadas, la enorme mayoría de ellos profesionales de salud, de diferentes servicios, como habían nombrado, en esto que siempre se da en este hospital, se dio en aquel entonces, en el año 2017-2018, aprovechando la situación de precarización laboral de muchos y muchas laburantes de este lugar, en el modo de su contratación, de dar de baja estos contratos, que ya un síntoma había sido la no renovación anual, sino ya pasar a un esquema trimestral, en el cual creemos que también esto es un inicio, que van a seguir despidiendo compañeros y compañeras. Y en ese sentido hubo una asamblea el día de ayer, muy grande, donde se ha decidido realizar un paro este día jueves y un abrazo a las 8:30 en el hospital. La verdad que obviamente esta es una situación que nos preocupa enormemente en un contexto de un sistema sanitario que viene siendo, que viene resistiendo y que viene siendo castigado por algo que también nos parece importante, que es el achicamiento del Estado, el recorte de la responsabilidad del Estado y de las políticas públicas para garantizar el derecho a la salud y el acceso a la misma. Como decían recién también, hay muchos despidos en otros sectores que van en este sentido y con un DNU que a principio de año liberó el precio de las prepagas, desregularizó las obras sociales en un objetivo muy claro, que era el de atacar la salud pública, porque de esta manera están desfinanciando el sistema público por un lado y por el otro le están dando aire y espacio al sector privado. Y lo que estamos viendo hoy en día es que hay muchas personas que no están pudiendo atenderse, que dejaron sus obras sociales y está recargando el sistema público con un aumento muy claro en la demanda, con dificultades para acceder a tratamiento, y en ese contexto despidieron 88 profesionales en un hospital público, así que estamos en alerta y muy preocupados por esta situación. Juan Martín, ¿cuál es la magnitud que tiene el Hospital Posadas para quienes no conocen tan en detalle sobre él, para poder tener noción de cómo va a impactar estos despidos, no solamente, por supuesto, en los trabajadores y trabajadoras, en sus familias, en todo lo que significa, sino también en la atención de este lugar tan importante para la zona, para el AMBA y también para el país? Sí, es un hospital emblemático, un hospital nacional de los... No hay tantos hospitales nacionales, que maneja complejidades muy importantes, desde áreas con áreas de investigación y con áreas de docencia, que forma profesionales continuamente y que se va a ver resentido claramente esta capacidad del hospital en un sistema de salud que, como veníamos diciendo, es compleja, que tiene muchos años de historia, que enfrentó una pandemia después de muchos años, de 4 años del gobierno nacional de Macri de haber sido abandonado, y que hay que decir la verdad, también el gobierno de Alberto Fernández tampoco se encargó de regularizar la situación de los profesionales, y por eso también hoy estamos viendo esta situación. Y un hospital histórico que ha resistido varias etapas de nuestro país, y que seguramente también va a salir de esta situación con la fuerza de los trabajadores. Lo mencionabas cuando empezamos la entrevista, una situación parecida atravesaron en el 2018 durante la gestión del macrismo. Entiendo que en ese momento lograron revertir los despidos. Te quería preguntar si hoy en día existe alguna instancia de diálogo con las autoridades del hospital. No hay instancia de diálogo. Nosotros desde nuestro sindicato hemos hecho las presentaciones legales que en el 2018 pudieron ser revertidas, porque obviamente la situación de quienes trabajan en ese hospital en muchos casos data de 20 años de contratación
y eso obviamente es una falta de derecho, ¿no? Que se pueda sacar a un trabajador de su lugar, aunque sea, si sea su situación precaria. Hay una clara trayectoria de todos ellos prestando servicios en esos lugares, por más que la situación de contratación así lo diga. Así que estamos un poco también a la espera de las respuestas judiciales, que sabemos que no son muchas veces escuchadas, sino son acompañadas de la movilización y la fuerza de quienes están ahí organizándose y dando a conocer también su trabajo, que no sé si han visto algunas notas en relación a difamaciones sobre los laburantes de ese lugar, de que llegan tarde, sobre diferentes irregularidades, que entendemos que no es otra cosa que atacar el rol del Estado, el rol de los laburantes para poder hacer sus negocios en otros sectores, que es lo que están buscando con este ataque nuevamente al Hospital Posadas y a toda la salud pública, porque de alguna manera, como decía, es lo que se está queriendo llevar adelante en otros sectores también y de diferentes maneras. Ya lo han puesto en sus plataformas políticas cuando ellos hicieron campaña electoral, de que su objetivo es privatizar la salud pública, las prestaciones y también incorporar y implementar el sistema de vouchers, que fracasó en todas partes del mundo, que no garantiza la salud, que solamente aumenta la desigualdad y que es una política prácticamente criminal. Para finalizar, Juan Martín, repasanos de vuelta cuáles son las medidas que decidió tomar SICOP para este día jueves, y bueno, si hay también un plan de lucha más avanzado, si se va a discutir el mismo jueves, ¿cómo continúa esto? Sí, el jueves 8:30 a.m. va a haber una ronda en el hospital y un paro de 24 horas en el cual seguramente se va a seguir debatiendo de qué manera continúa la jornada de lucha, y desde el conjunto de SICOP y la FECINTRAS, que es la Federación Sindical de Trabajadores Nacional, también vamos a estar acompañando y dando fuerza a esta lucha.